Hola, queridos amigos de Zona Creativa, ¿cómo andan? Acá estamos, estamos haciendo un trabajito, esta vez para los niños. Tenemos tatetí. ¿Vos eras de jugar al tatetí? Sí. Era bastante malo. Rompecabezas y juegos de memoria. Estos tienen un film, se lo saca y lo vamos a sublimar. Todo sublimado. Es madera nacional y lo pueden conseguir a todos estos en Iparaguirre Hermanos. Estos jueguitos para los niños, puede ser también para souvenir de cumpleaños o para un regalito de cumpleaños también. Bueno, estamos imprimiendo, acá estamos con la mini bestia, digamos, la F-170 de Surcolor, de Epson. Lo que queremos mostrar también, cómo queda todo lo que es rígido, madera. Sí, vos que imprimiste, Jorge, ¿me mostrás? Sí. Ahí lo pusimos en el videito. Miren los colores. Muy, muy parecida a la F, yo creo que es decir igual a la F, a la 570. Mucha gente nos escribió preguntando dónde la conseguíamos. También la podemos conseguir en Iparaguirre Hermanos. ¿Y la gente de afuera? Y la gente de afuera tiene que contactarse con Epson de cada país. Perfecto. Así que. Porque bueno. Escribían amigos de Perú, amigos de Bolivia, todavía no está y sí está. Sí, está. Pero se tiene que contactar con la gente de Epson y yo creo que Epson los deriva al negocio que las vende. Al negocio más cercano. Claro. Una de las cosas que nos han preguntado mucho también es el camino de hormigas, si se soluciona con esta impresora. Si usamos las hojas correspondientes, no tiene que ser camino de hormiga. Claro. Estamos usando las tintas originales de Epson. En este caso no estamos usando hojas de Epson, estamos usando de otra marca, porque Epson todavía está tratando de largarlas en cualquier momento, pero todavía no las tenemos. A ver, pero deja ver. Esta hoja tampoco hace camino de hormiga. Los colores son muy claritos. Sí, ahora se van a ver reflejados muy bien en la madera. Sí, en este caso ya es así, los dibujos así claritos, pero van a ver cómo los colores van a ser los que vemos en la pantalla. Perfecto. ¿Vamos a estampar? Vamos a estampar, vamos a ver cómo quedan los tatetíes, los rompecabezas. Así que bueno, vamos a la plancha. Vamos con los tatetíes. No, bueno, estos son rompecabezas. Rompecabezas. Lo posicionamos, ahí está. Nosotros siempre ponemos abajo algo, una hojita. Común, puede ser. Hojita común, exactamente. Ahí está, perfecto. Siempre un poquito más grande el dibujo. Siempre un poquito más grande, ahí está. Creo que está bien. Y nosotros tapamos otra vez con una hojita. Vamos a taparla con dos. Ahí está, para que no manchemos ni el teflón, ni manchemos la tapa. Ahí está. Bueno, vamos a hacer en 200 grados y 85 segundos. Es lo que sublima la madera. Este tipo de madera que ya viene preparado con polímero para sublimar. En cualquier casa de sublimación ustedes van, si no son de Argentina o bueno, no compran por internet y preguntan. Madera con polímero iremos para sublimar. No es cualquier tipo de madera, sino es que ya viene preparada con una laca de polímero. Bueno, esperamos estos segundos y vemos cómo queda, qué bien que van a quedar. Ahí veremos. Esto, metemos despacito. Perfecto. Vemos que pasa muy bien con la Epson 170 y vemos los colores. Ahí lo muestro. Creo que es una belleza, ¿eh? ¿Se ve bien? Sí. Eso es lo que le decíamos. Bueno, si sacamos, vemos que
que la tinta pasa, y cuando si hacemos otra ramera abajo, lo que va a pasar es que no va a manchar, así que siempre pongo unos papelitos. Acá vemos todos los colores, qué linda. Muy bueno. Bueno, después mostramos todo junto. Dale. ¿Está? Sí. Bueno, acá vemos que las fichitas del tateti son más altas, así que lo que vamos a hacer... Hacerlas después. Las hacemos después. Acá tenemos... ¿cómo llaman estos? Y para las fichas. Para las fichas. No, pero ¿cómo llaman el personaje? Los bebés llorones. Los bebés llorones, ahí está. ¿A Emilio le gusta eso o no? No. No le gusta el bebé. No, a él le gusta... Bueno, otra vez. 200 grados y esperamos unos 85 segundos y ya te mostramos. Perfecto. Vamos. Los colores que toma. Muy bueno. Y lleva este tipo de fichitas. Quiero mostrar sublimando. Qué lindo de verdad para un souvenir, para regalito. Un regalito por ahí. Tan bárbaro. Bueno, le personalizás el dibujo que el chico quiera. Increíble. ¿Quema? Un poquito. Bueno, utilizamos la misma hojita. Y acá vamos a usar las fichitas. Vamos a usar 3 y 3. Yo voy a separarme 3. Ahí está. Vamos a ubicarla así. ¿Ese? Sí. Ponelo en las estrellas. La estrella perfecta. Ahí está. Son los tres iguales en las estrellas y en los círculos los tres iguales. Se podría haber hecho de ponerle los círculos rojos y azules, las estrellas o amarillas las estrellas, pero bueno, a mí se me ocurrió con los personajes. Eso es a gusto de cada uno. Ahí está. Esto, tapamos. ¿Una presión media? Sí. Ahí estamos. Ah, casi lo tengo. Como cambia la presión, perdón. Muy bien, Jorge. Cambió la presión. Ahí. Ahí son más gruesas. Sí, esperamos unos segunditos. Vemos qué lindo que queda. Qué bárbaro, en serio. Queda muy, muy bien. Los colores que toma, es como decía Jorge al principio, estamos utilizando la Epson 170 que tienen la misma calidad que la 571 o la 570. Bueno, sí, en este caso, sí. Pero bueno, lo vamos a mostrar allá. Los colores salen, este tiene un degradé en rosa bien clarito arriba y más fuerte abajo. Perfecto, bueno, esperamos y venimos. ¿No? Ellos se corrieron. Ahí están las fichitas. Buenísima. Muy bueno. ¿Se ve bien? Sí. Deben quemar. Sí, bastante. Bueno. Vamos con estas. ¿El de memoria? ¿El de memoria? Pará, aguanta. Bueno, este es un jueguito de memoria. Lo que vamos a hacer. Son 10, ¿no, Jorge? Sí. Bueno, le muestro cómo se quita. Acuérdense de quitar este liner. Hacemos así. Viene la madera protegida.
Ahí está. Perfecto. Hay que acordarse de hacer dos juegos del mismo personaje. Claro, dos juegos del mismo personaje, acá está. Igual. Los de la vaca. Vamos a poner la vaca. Acá ustedes, si dudan, cinta de teflón, cinta térmica. Para que no quede la zona. El primero que pusiste le falta un. ¿Qué le falta? Fíjate que está torcido. Ahí está. La granja de Zenón, Sí. La ranita. A los chicos les gusta mucho la granja de Zenón. Esto sería preferiblemente armarlo afuera. Sí, con un poquito de cinta de teflón. Claro, y no renegar como estoy renegando yo. Y si no, hacer menos cantidad. También. Lo que tiene que, no importa si lo pones de un lado o del otro el dibujo, porque claro, total va a quedar. Y es que ahí. Sí, no importa si va boca abajo, boca arriba, total. Sí. Bueno, este ya ha pasado. Tapamos suavemente. Ahí está, bajamos y esperamos 85 segundos de nuevo con 200 grados. Ahí está, a ver cómo quedaron. Vemos cómo pasa. Sí. Por eso lo tapamos. Qué lindo que queda. Buenísimo, ¿no? Bueno, lo único que quema. Es muy bueno. ¿Qué color es? Sí. Ojo color. Ahí está. Colores brillantes, muy lindos. Ahí está. Muy bueno. Es un jueguito que a los chicos le encanta. Excelente. El caballito me salió un poquito torcido, pero los demás mueve. Ni se nota. Sí, ahí arriba. Está. Bueno, vamos con el último. Dale. Vamos. Bueno, acá estamos ya con el trabajito terminado. Mirá qué lindo el rompecabezas. Después lo van desarmando. Acá lo tenemos un ayudante, Emilio. Acá tenemos. A ver, Emilio. ¿A quién tenemos? A la vaca Lola. ¿Viste? Cacherón. Acá se pone. La rana. La rana. Ahí se fue nuestro ayudante. Bueno, mirá cómo quedaron. A ver, Jorge. Los colores. Lo pueden hacer personalizar con el dibujo que el niño le guste. Este. Tateti. El Tateti. Lo hicimos con Mario Bros. Vení, me lo voy a mostrar. Emilio, a ver cómo cuenta de ti. ¿Qué te gusta a vos? ¿El rompecabezas? Ese rompecabezas quedó genial con los colores. Ella ahí lo está, quiere. A ver, Jorge. Mostrármelo acá, a ver. Si lo vemos armado. Vemos el brillo que tiene. Hoy Emilio se va a entretener ahora un ratito. Ahí está. Y bueno, para las nenas hicimos de bebé llorones. Bueno, acá posicionamos medio las fichas. Mirá qué colores estos. Sí, me da el brillito, a ver. A ver. Ahí está. Hasta el glitter, cómo se nota. La que firma mejor su ojo. Sí.
Para que capaz que sí, te lo dejo ahí. Bueno, acá vemos, acá vemos todo lo que sea en madera. Los amigos de Iparaguirre han cumplido otra vez toda la expectativa, diríamos. Vemos la calidad de insumos que venden estos muchachos de Córdoba, amigos de Córdoba, que ellos mismos, ¿sabías vos que lo hacen ellos? Ah, sí, ellos. ¿Eh? Sí. Ahí Diego es el que está encargado en la parte de corte láser. A mí me encantó una nueva idea que les traemos para los chicos, para un regalito, para... Ahí lo vemos entretenido, Emilio. Si a él le gusta Mario Bros. Ya lo veo entretenido. Sí. Así que bueno, les traemos estas ideas que están buenísimas y queda espectacular. A mí me encantó. Bueno. Así que bueno, nos vemos en el próximo video y gracias por estar siempre. Chau, chau.